El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancial Espinosa, señaló que su administración no permitirá la operación de los bares denominados After Hours, por lo que exhortó a la ciudadanía a reportarlos. Destacó que las autoridades locales atenderán todas las denuncias que la población lleva a cabo respecto de estos lugares que operan disfrazados, luego de que la Procuraduría del Distrito Federal catea tres antros en la delegación Benito Juárez como parte de las investigaciones del caso Heaven. Mancera agregó que es importante la denuncia ciudadana que ha permitido identificar antros y bares irregulares. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? El gobierno lo que plantea es que vamos a seguir con la operatividad, vamos a seguir trabajando. No vamos a permitir que haya este tipo de lugares como APES. Vamos a seguir trabajando con toda firmeza, a pesar de todas las reacciones o de todo lo que pueda haber. Porque estoy convencido que esta es una línea donde vamos a lograr la recuperación de muchos de los espacios de diversión segura de la ciudad. Entonces vamos a seguir interviniendo, vamos a seguir trabajando y lo vamos a hacer con toda lo cierto es que vamos a seguir con cercanía estos espacios. Es muy importante también la participación ciudadana y estamos teniendo participación de la ciudadanía que nos dice tal lugar o tal sitio está disfrazado, ¿no? Que aparenta ser un restaurante y la verdad es que se escucha otro tipo de actividad. Y a todas las que nos marque la ciudadanía también vamos a acudir. El mandatario capitalino dijo que no se puede generalizar sobre todos los bares que operan en la Ciudad de México, por lo que se actuará solo contra aquellos que laboran de manera irregular. De esta manera, aseguró, se logrará la recuperación de muchos espacios de diversión segura en la ciudad y se continuará con firmeza actuando contra los establecimientos mencionados. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.